La verdad que muy bien, muy contentos porque desde noviembre siempre, siempre se estuvo trabajando muy bien. Ya la gente se organizó temprano con los regalos y esta semana, gracias a Dios, ya la gente a las 8 de la mañana cuando abrimos ya está esperando en la puerta y la verdad que eso es una satisfacción muy grande. ¿Qué es lo que más se llevan? Se lleva muchos regalos para la familia. Se vende en general bazar y juguete para los chicos, mucha regalería. Nosotros incorporamos estos 2 últimos años mucha regalería. Y se ve mucho el que lleva un regalo familiar o los que lleva varios regalitos chicos individuales y eso tenemos. Por ejemplo, una vela, un adornito, una canasta chiquita con una vela. Todas esas cosas lindas, digamos, que son para un regalo unitario, un regalo de una sola persona, tenemos y si no para regalos familiares también. Estos detalles, estos regalos que son detalles, para no llegar con las manos vacías, no sé, Claro. ¿a partir de qué precio? ¿Estas velas, estos No, y adornos? bueno, las velas, por ejemplo, tenés a partir ya de los 700, 800 pesos, velas de soja muy linda. Y si no, ya tenés, por ejemplo, hay regalitos de corazones de menos de 300, que son de tela, son hermosos. Y es un detallecito que sea paz, amor, felicidad, que son cosas que por ahí. Y hay otras cosas que por ahí pueden llevar, digamos, muchísimas otras cosas hasta útiles. Cosas útiles para la casa, un matecito de vidrio con una bombilla y eso capaz que menos de 500 pesos algo lindo Claro, conseguís, claro. ¿eh? Y es algo útil. Y si queremos hacer un regalo más importante para, no sé, nuestra mamá, nuestra suegra, Sí. nuestra hermana, nuestro hermano, ¿en qué podemos pensar? Y de 3.000, por ejemplo, 2.500 para arriba, ya tenés cosas muy lindas. Por ejemplo, hay una botella muy linda, así, que es tipo, vamos a suponer si a alguien le gusta, el whisky con los vasos de whisky, que quedan 2.500 pesos, que es algo precioso, todo labrado, es algo lindo, un lindo detalle. Y hay muchísimas otras cosas, si no, por ejemplo, algo económico, es una botella de 400 pesos que te la vas a usar todos los días. Claro, seguro. Y después te vas a regalos más caros, hay de todo, hay fuentes de 2.500. Hay de todo, cosas para horno, cosas de vidrio, con poteras, cosas útiles. Bien. Vivi, ¿cómo van a estar trabajando el sábado? El sábado vamos a trabajar en horario habitual, de 8 de la mañana, bueno, a 12 y media, una, extendemos un poquito, y a la tarde vamos a abrir de 4 hasta las 8 de la noche. Bien, ¿las formas de pago? Tenemos todo, inclusive, como ya les había comentado, incorporamos tarjetas jerárquicos. Tenemos las tarjetas locales que tienen las promos en 5 Central y 6 Argentino y trabajamos con todas las tarjetas. Naranja, Cabal, la gente que tiene duda, Argencar, Mastercard, Diner, todas las tarjetas las tenemos todas, todas habilitadas. Muy bien. Si alguien, por ejemplo, no cobró todavía, o está esperando el bono, Si o está no esperando el cobró, aguinaldo, nos y dice, pasa, bueno, sí. ¿puedo venir a ver el regalo, lo encargo Sí. para que Papá Noel Más pase con los juguetes, el porque se sábado? están vendiendo muchísimos juguetes. Vengan, elijan y después retiran. Nosotros ya, lo bueno que eso nos da el tiempo a nosotros para envolver, porque si no tenemos muchísima gente esperando para envolver, lleva tiempo, porque nosotros hacemos como antes, papel, moño, tarjetita, todos los detalles. Los juguetes, elíjanlos con tiempo, porque se está vendiendo mucho. Yo compré mucho. Es como para Navidad, para el 8 de diciembre. Compré un montón. Me cubrí este año, pero se vende mucho. Por ahí no es que no van a conseguir, pero si capaz que quería la muñeca con el vestido rosa, ya no la voy a tener. Voy a tener con el vestido celeste. ¿Me explico lo Claro, que quiero? totalmente, totalmente. Elijan con tiempo, reserven, total, después retiran. Muy Es bien. más rápido para nosotros, ¿eh? Seguro. Vivi, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan una hermosa Navidad. Bueno, Un gusto, como felicidades, ¿eh? siempre. Muchas gracias Felicidades. por acompañarnos.